¿Qué es ripear? Ripear un DVD, una cosa un anciano, claro, típico rubio, ¿no es cierto? Galán. ¿Rubio Galán? ¿Hoffman? Sí, al principio sí. En su infancia. O sea, digo que no lo era, pero pre-perfume de mujer. Bien, es, ¿está en el brandómetro? Déjame ver. ¿Johnny Depp? Ah, sí, está en el brandómetro. Y está en un puntaje muy bajo, de hecho. Ah, Brando se tenía tanta fe y tenía un ego tan grande que grababa su voz. Cronograma del día en que rechazó el Oscar. Ya muy, pero es así, es muy en la onda periodística actual. ¿Quién es el nuevo Marlon Brando para Andrés Daly? No nos vas a decir cuál fue esa desilusión tremenda, ¿no es verdad, hermanito? 20 minutes later. ¡Deja de ocultarte al lado de tu hermano! Es difícil la pregunta. Muy difícil. El mundo sin Brando. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos al regreso del Mundo Sin Brando. El Mundo Sin Brando en su noveno año, como siempre acá en Radio Santo Tomás, en www.radiosantotomás.cl y en exclusiva también esta temporada será transmitida para los hermanos de Uruguay en Radio Pasillo, www.radiopasillo.net. Como siempre está acá a mi lado el señor Andrés Daly, ¿cómo estás? Bien pues, Víctor Ortega, hemos vuelto. Hemos vuelto, tanto tiempo. Ha pasado un buen tiempo, pero ya era la hora de volver y volvemos con todo, obviamente partiendo con el personaje que le da nombre a este programa. Así es, el señor Marlon Brando que cumplió su 15 aniversario de muerto la semana pasada. Sí. Ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ha cambiado el mundo. De eso se va a tratar el programa de hoy del Mundo Sin Brando, el programa 117, primer capítulo de esta sexta temporada, uh-huh. En que vamos a tratar de elaborar un mapa de qué tanto ha cambiado el cine, qué tanto ha cambiado la percepción que tiene el público de Marlon Brando y principalmente cómo ven las nuevas generaciones la figura de este actor que en algún momento nos marcó tanto a nosotros y a mucha gente por sus roles como en El Padrino, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y antes de que nos lancemos en el tema, yo creo que de lleno, igual contarles un poco a los que nos escuchan por primera vez en Uruguay y en Chile, ¿de qué trata El Mundo Sin Brando? No es solamente Marlon Brando. ¿Cómo resumirías tú de qué trata? ¿Cómo resumiría El Mundo Sin Brando? Es un programa en el que hablamos de cine, principalmente de cultura audiovisual y también de lo que pasa fuera de las películas, de los fenómenos vinculados al cine. Y que para esta temporada, año 2019, vamos a enfocarlo mucho en los cambios que se han dado en este arte producto de las nuevas tecnologías. Exacto. Así que es un programa que, digamos, hoy y cada cierto tiempo retoma a Marlon Brando, ¿no es cierto? Pero que también tiene una cultura general cinéfila, digamos, bastante más. Sí, y bueno, todos los programas, esto se me olvidó al principio, es bueno mencionarlo que todos los capítulos anteriores del Mundo Sin Brando, desde el año 2010, están alojados en www.mixcloud.com. Así que primera pregunta. Reed Podcaster, sí. Saludo a toda la gente que nos escucha desde la época de podcaster.cl, que es cuando partió el Mundo Sin Brando. Sí, sí. ¿Qué tanto cambió el mundo sin Brando? ¿Qué tanto ha cambiado la percepción, crees tú, Andrés, de uno de los actores más famosos de todos los tiempos que cumple su 15 aniversario de fallecimiento? Es interesante, porque Marlon Brando había estado en un estatus como actor, digamos, como una especie de... en un pedestal, digamos, como el gran actor del cine durante, yo creo que buena parte de 50 años, desde que él ya estaba mostrando desde el tranvía llamado Deseo, que tenía una estatura suficiente para, digamos, para estar metido en ese rol. Pero en los últimos años han habido ciertas variables y ciertas cosas que de hecho comentamos por allá en nuestra última temporada, en especial con un episodio, el episodio de El Último Tango en París. Sí, claro, el episodio que desembocó en una fake news, acordamos eso, claro. antes de empezar a emitir este capítulo, y que indudablemente afectó la fama de Brando, que nunca fue conocido por ser un tipo simpático, pero para mucha gente, y sobre todo para los más jóvenes, algunos cinéfilos jóvenes, Marlon Brando es el tipo que abusó, ¿no es cierto?, de María Schneider en El Último Tango en París. Claro. ¿Qué tanto afectó ese hito? Mucho, diría yo, ¿no? Mucho, mucho. Yo creo que ese pedestal del que hablamos, yo creo que fue bastante derrumbado, digamos, a la vista de muchas personas que se quedaron con esa información. Y bueno, para los que quieran meterse más en detalle en eso, les recomendamos el programa donde nosotros comentamos esta idea y nos metimos a investigar qué era lo que nosotros sentíamos que era lo más importante. Buscar qué es lo que dijo la actriz María Schneider en su momento, qué es lo que dijo años después de que se grabó esa polémica escena, cómo fue la metodología de trabajo que tuvo Bertolucci con él, el tema de que era una película también con mucha improvisación, pero qué era improvisado y qué no era improvisado, y eso era importante. De notar que la violación no era una improvisación, que era parte de algo que se había acordado con ella, que si bien no está en el guión fue algo que se le comentó y que se trabajó. Entonces, habían ciertas cosas que finalmente
pasa, yo creo que en el tema de las redes sociales hoy día, que todo se reduce y se simplifica a blanco y negro. Blanco y negro, claro. Y fue como, no, violador, ya. Bertolucci y Brando son unos violadores, listo. Vayamos a quemar todos sus DVD y todas sus películas. Sí, lo conversamos harto en esa temporada, en que, si no me equivoco, hubo algunos auditores que nos recomendaron cambiar el nombre del programa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, empezó a apaciguarse un poco la discusión y... Estaban recolectando firmas para que no. Recolectando firmas, claro. Sí. Y junto con esa pregunta, decir también qué tanto cambió el cine desde que murió Marlon Brando hasta ahora, desde el año 2004 hasta ahora. Bueno, el cine no ha cambiado tanto. Lo que sí podría ser es que yo creo que él fue tan importante como lo que él generó, como una cierta expectativa de lo que se buscaba de un gran actor. Que hay otros personajes, y lo vamos a comentar más adelante, ¿no es cierto?, en el programa, de que empezaron a llenar esos vacíos, Al Pacino, Robert De Niro, ¿no es cierto?, que venían inmediatamente después de él y que estaban compartiendo ciertas ideas. Pero en el día de hoy, y eso va a ser interesante después comentar con la gente que también quiera interactuar con nosotros en las redes sociales, ¿quién es el actor que estaría más cercano a ese nivel de estatura? O el actor que en 10 años más van a decir, wow, este tipo construyó un trabajo, un cuerpo de obra que lo convierte en un autor, tanto como Brando con sus personajes. Uh-huh. Y ahí viene todo un cuento, yo creo que podríamos conversar qué ha pasado en esos 15 años, quiénes son esos actores. Yo discrepo un poquito en que no ha cambiado tanto el cine. Quizás la pregunta estaba más planteada porque me refería también a cómo se difunde el cine. Eso sí. Yo creo que en el año 2004 se hizo un ciclo de cine acá en el Monte Carmelo, Centro Cultural de Providencia, con muchas películas de Brando, y ese tipo de ciclo ya no se hace. Y quizás eso hace de que sea más difícil acceder a Brando en la actualidad. Ayer empecé a ver qué películas había de Marlon Brando en Netflix. ¿Dónde da una? Una. Me imaginé. Y una, y ya no está disponible, que es Queimada, de Gillo Pontecorvo. Mira. La película que hizo en Colombia, del año 68. No te creo que estaba esa, qué loco. Sí. Nunca lo busqué en Netflix. No está El Padrino. Yo me imaginé que ni siquiera estaba ninguna. Sí. Entonces, eso es muy curioso, porque conversando con algunos estudiantes, tú sabes que hago clases de periodismo en otra universidad, claro, muchos no tenían la referencia de Marlon Brando más allá del video de Playground, de donde se cuenta de que rechazó un Oscar. Claro. Para muchos jóvenes, Marlon Brando, el actor que rechazó un Oscar, el del Padrino, lo que no significa que hayan visto El Padrino. Claro. También es interesante eso de que se ha perdido un poco el visionado para conocer a, nos quedamos más con el fragmento, ¿no? Con la síntesis hecha para Facebook, claro, de un minuto. Uh-huh. Es que eso también tiene que ver que, claro, sí ha cambiado quizás el consumo del cine en eso, en ese sentido, y eso daría para otro capítulo, pero es como, ¿qué es lo que la gente conoce de un ícono del cine? Y eso ya lo veníamos hablando. Yo me acuerdo también cuando hacía clase en la U, yo hablaba con mis alumnos de Chaplin o los grandes así precursores del cine, y claro, todos lo conocen visualmente o han visto una imagen, pero nadie había visto una película de él. Y cada vez ese acceso es cada vez más limitado. Netflix, si bien es bacán en lo inmediato que tiene y el catálogo es muy grande, igual si uno se pone juicioso y ve el catálogo, te das cuenta que las producciones originales de Netflix han consumido el casi 90% del catálogo, y el otro se empieza a reducir cada vez más, que era la gran estrategia de ellos. Ellos son un gran estudio de cine que finalmente van a poner solamente sus propias películas. Eventualmente en el tiempo eso es lo que va a ocurrir. Ahora, de algún modo, claro, estamos viendo lo negativo de Netflix, adelantándonos a un futuro capítulo sobre eso, pero es verdad, a veces uno quiere ver una película de este actor específico, Ricardo Darín, claro. Solamente está disponible XXY, digamos. Y es como raro, uno dice Netflix, América Latina, el actor más popular de esta parte del mundo. ¿Por qué no está Nueva Reina? ¿Por qué no está Nicola Novia? Claro. Como tú dices, ya, por último van a estar los más taquilleros. O El Secreto de sus Ojos, no, está el remake del Secreto de sus Ojos, pero no está el original. Pero de pronto es muy arbitrario, hay derechos que los compran acá y vencen tal fecha y después compran otro, entonces no se lo trae. Dije, ya, quiero ver Volver al Futuro, y está solamente Volver al Futuro 2, no está ni la 1 ni la 3. ¿Y por qué solo está la 2? ¿Por qué no está, por qué por último no está la 1, cachai, y no está en la secuela? No sé cuál es el juicio, ¿cachai? Es un tema económico nomás. Y eso de que lo conozcan, qué sé yo, por un meme, por un video, por una síntesis, le va dando una fama que ignora otras partes del todo. Claro. Muchos estudiantes me decían, sí, bueno, Brando rechazó un Oscar, aguante Brando, porque es un gesto anárquico para lo que significa la industria, porque eso es interesante también, que el Oscar sigue siendo el Oscar, digamos, con toda su parafernalia, con todas estas cuestiones colaterales que nos hacen que queramos verlo en cada febrero o marzo de cada año. Sí, para un cinéfilo es un evento siempre. Claro, pero a mí me llama la atención que ya películas como Un tranvía llamado Deseo, Nido de ratas o Julio César son películas que ya están, o sea, no están al acceso de un chico de 17, 18 o 20 años que quiera, a ver, voy a indagar en Marlon Brando.
A menos que sea alguien que, claro, que se meta en las descargas ilegales, en torrent, en otro tipo de cosas. Si no, pero para el gran público eso se va reduciendo. Ahora entiendo que igual, no sé si en Chile está, pero creo que en otras plataformas, en otros países, y creo que en España, ¿no? Habían, o en Argentina, hay plataformas como de cine, tipo como el cine de la Criterion, así uh-huh. como que están haciendo plataformas, o creo que se llama Filmin, donde también hay como... Filmin, sí, en España. Eso, donde hay plataformas con cine clásico, o cine de autor, o cine de este tipo... donde ahí se están generando plataformas de su propio, digamos, con esos catálogos, digamos. Uh-huh. Y quizás por ese lado va a terminar ocurriendo, quizás va a haber un catálogo de cine clásico en otro lado, pero yo creo que hay películas como Reflejo de un Ojo Dorado que cada vez son más difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar, sí. Y por eso uno siempre guarda como el archivo en CD, en el disco duro, porque dice... La otra vez yo tenía una torre CD y dije, ¿qué hago con todo esto? Lo voy a botar. Pero dije, yo creo que el gran porcentaje de las películas que están ahí, probablemente, si yo no las rescato esos CD y después las vuelvo a tratar de volver a buscar en internet, ¿para qué me voy a demorar tanto? Mejor no están, lo claro. guardo, ¿cachai? Y de ahí sí. los saco rápido antes que el disco muera y... De ahí que se ha olvidado un verbo que los más jóvenes no conocen, que es ripear un DVD. Una vez propuse eso y ¿qué es ripear? Ripear un DVD, una cosa ya... Un anciano, claro, sí. De los años 70, de la claro. época del Padrino. Es como la otra vez estaba escuchando un podcast de fotografía y le estaban comentando el podcast y decían, bueno, para los más jóvenes que nos escuchan, antes nosotros metíamos una película dentro de la... Y el otro le decía, sí, un papel mágico. Le decía, el papel se transformaba en foto. Y no, había que esperar una semana. No estamos tan viejos. ¿No? Claro, no, pero es verdad que hay estos cambios necesarios. Y yo creo que... ¿Cómo cambia el mundo? ¿Cómo ha cambiado la percepción? Yo creo que se va a seguir reescribiendo en el tiempo. En ese sentido, creo que probablemente lo que ocurra con él o lo que pase con él también va a lo que se puede ir reevaluando mientras estas películas van tomándose toda cantidad de años también. Pero siempre todo comprimido, todo en la síntesis. De hecho, pueden hacer el ejercicio en Google Noticias, poner Marlon Brando, que la semana pasada a los 15 años, y abundaban las 15 frases o las 10 frases más polémicas de Brando. Claro. O el cronograma del día en que rechazó el Oscar. Ya muy, pero es así, es muy en la onda periodística actual, ¿no es cierto? Un seguimiento a lo más polémico en la carrera de que quien, pese a todo lo que ha pasado, sigue siendo para muchos el mejor actor de todos los tiempos. Sí. Y para ser riguroso, no hay que olvidar que en este tiempo que pasó, bueno, desde el fallecimiento y de que empezó también nuestro programa, Cinemark en algún momento reestrenó El Padrino, que lo comentamos acá. ¿Verdad? Y la Cineteca Nacional de Chile hizo también un ciclo de Marlon Brando hace 2 años, y ahí se pudo ver parte de estas películas importantes, de las películas más icónicas de Marlon Brando en la gran pantalla. Eso de Cinemark fue bien extraño para ti, porque me acuerdo que tú dijiste que la habías visto en Cinemark. Con alguien a quien le pareció demasiado violenta El Padrino, ¿no? No. Fui a ver otro estreno de cinema. Fue Cara Cortada. Scarface. Cara Cortada. Y claro, alguien salió espantado del cine y me dijo, pero qué horror, esta película es brutal. Y sigue siendo brutal a pesar de que tiene como 30 años. Y a propósito de los reestrenos, creo que... no sé si Coppola estaba haciendo ahora una nueva versión de Apocalipsis ahora. Está volviendo a hacer otro montaje, ya es como el cuarto, no sé, de esa película. Otra película que también insisto mucho a la gente, a los estudiantes, de que tienen que verla, ¿no? Es como un predicador. Un predicador, sí. Uno parece un predicador de película. porque cuesta a veces tratar de entender lo que quiso hacer Coppola al estrenar Apocalypse Now en 70 milímetros, ya en una pantalla más grandilocuente de todas las pantallas, y que ahora el ideal para muchos de ver el cine sea en un celular, ¿no? Hay una ironía muy grande entre esa época y la época actual. Sí, pues, hay por ahí, yo me acuerdo de haber visto unos videos de David Lynch que habla sobre eso, sobre la experiencia cinematográfica, de cómo él le da una pena así tremenda ver a alguien viendo una película en una tablet. Y claro, esta idea de la comodidad versus como el formato, pero también es verdad que si uno va al cine, si hay, no sé, pues, 10 pantallas dando Avengers, es difícil que tampoco haya tanta oferta como para que puedas ver otras cosas. Y por eso es bacán lo que hace Cinemark, ¿cachai? Esa idea de reestrenar clásicos y dar una segunda oportunidad. Buenos Muchachos estuvo en el cine hace poco. Sí. ¿Tú la pudiste ir a ver? No. ¿Tú? No. Somos pésimos, ¿viste? Somos pésimos, sí. Debíamos haber dado el ejemplo de ir a ver esa película. Para los amigos uruguayos que nos están escuchando, bacán es como copado, algo muy bueno, ¿no? Vamos a tener que ir haciendo traducción simultánea los chilenismos. Yo no sé si en Uruguay hay alguna cadena de cine que haga reestrenos clásicos de películas. Yo creo que debe pasar. Lo que sí tienen una cinemateca, que tiene mucha tradición, la Cinemateca Uruguaya. Sí. A ti te encantaría porque tienen entre las ilustraciones o los grafitis que tienen portadas está Hitchcock ahí, entre muchos otros grandes. ¿No había fallecido recién hace un actor que aparecía? Sí,
el actor de La Vida Útil, sí. Un tipo que había trabajado en la Cinemateca, que conversamos de esa película cuando estuvo invitado acá en El Mundo Sembrando hace muchas temporadas atrás, es Federico Beiroj, director de La Vida Útil y de la película Acné. Así es, y nos vamos con el primer tema de nuestro regreso en El Mundo Sembrando. Vamos a escuchar a los Beastie Boys con el disco del disco To the Five Boroughs del 2004, Triple Trouble. El Mundo Sembrando. Estamos escuchando a los Beastie Boys del disco To the Five Boroughs del 2004, Triple Trouble, que es un temazo. Del año 2004. La antigüedad misma. La antigüedad misma, sí. Bueno, hacer la mención a Jorge Jelinek, el actor de la película La Vida Útil. La Vida Útil, de Federico Beiroj, también como homenaje en esta vuelta al mundo sembrando, y ya que estamos para el público uruguayo. Sí, ahora que hacías mención a la Cinemateca, era. Así, claro, que sí. Hace un muy bonito papel ahí, como de un hombre que se resiste a la modernidad en esa película en blanco y negro. Totalmente. Bueno, estábamos hablando de cómo había cambiado el mundo sembrando, o si es que había cambiado, y también y salía esta pregunta de quién es el nuevo Marlon Brando. Sí, que le habían sugerido varios auditores a lo largo de todas las temporadas del mundo sembrando, que quién pensamos nosotros que recoge el guante de Brando por actuación, por lo que significa desde el punto de vista farandulero, por lo que significa desde el punto de vista espectáculo, y también por lo más vago, pero de lo que abundan notas de prensa en internet, por el parecido físico. ¿Quién es el nuevo Marlon Brando para Andrés Daly? Te digo al tiro que no, es difícil la pregunta, porque es muy difícil. Hay varios nominados. De hecho, yo investigando por ahí llegué a un brandómetro. Un brandómetro que me dio mucha risa, donde ponían unas categorías totalmente yo diría que subjetivas. El tipo se ríe en el artículo, este es un artículo en la revista Vogue, y decía que, bueno, una de las características importantes era la belleza, la intensidad animal, el sex appeal, la vulnerabilidad, la originalidad y el sentido lúdico. Y cómo esta combinatoria de cosas se podían dar en algunos actores. Yo creo que hay varios acá que, si uno recuerda, uno también lo tenía en mente. O sea, Pacino y De Niro para mí eran los primeros que se me vienen a la cabeza, yo creo que 20 años atrás. O sea, ya cuando veías a Pacino con Marlon Brando en El Padrino, tú notabas esa naturalidad o esa herencia. Esa herencia, ¿no es cierto? Esa capacidad de él. Y hay todas unas teorías también con respecto a cómo los actores norteamericanos se alejaron del teatro en los últimos años y cómo los actores anteriormente trabajaban con técnicas teatrales que heredaban, como lo que hizo Paul Newman, que es un seguidor directo, digamos, de Brando, por el método, ¿no es cierto? O el mismo James Dean. Pero en el día de hoy se hablaba mucho, y era curioso, de que en películas gringas se contrata actores británicos porque ellos tienen esa técnica que carecen los actores norteamericanos. ¿Qué opinas tú? Eso lo encontraba interesante. Como, y eso te hace cuestionar en el fondo quién puede ser ese nuevo Brando, porque hay un mundo completo, digamos, ¿no es cierto? Tanto en Norteamérica como en Inglaterra, si nos vamos por la gente que habla en inglés. Es una discusión súper compleja, porque, claro, evidentemente hay muchos flujos, digamos, muchos viajes entre ambos actores, actores de los dos países, ¿no es cierto? No sabía lo del brandómetro. ¿Brandómetro? Pero a mí las referencias que tengo de los años 70 eran De Niro, incluso más que Pacino, porque lo personificó en El Padrino. Ahora, más actuales, yo creo que acá vamos a coincidir en algunos. Daniel Day-Lewis entra en ese prototipo. ¿Por qué? Sabemos que no se parece físicamente a Brando, pero sí el modelo de actuación, el método del Actor Studio, muy criticado por estos tiempos, digamos que es quien lo hace más literal a lo que era la formación de un personaje por parte de Marlon Brando. Claro. En el caso de Daniel Day-Lewis. Ahora, desde el punto de vista espectáculo, a mí me parece que Leo DiCaprio, ya en la época en que Brando murió, en el año 2004, ya se hablaba de DiCaprio como un relevo de lo que iba a ser el actor como espectáculo. Y yo creo que en estos 15 años, sin duda, se ha ido convirtiendo en una pequeña leyenda DiCaprio. O sea, no pequeña, digamos, pero sí para los terrenos del cine arte o de un cine que vaya más allá de Hollywood, DiCaprio es un tipo que merece todo el respeto, sin duda. Sí, de hecho, para mí mi respuesta es DiCaprio. DiCaprio, yo creo que, de hecho, si uno ve su carrera, también parte, digamos, como Brando. Es como primero el chico guapo, que muy inicialmente también lo que le pasa a Brando con películas como la que vimos, la del motociclista. Claro. Y todas estas películas. Esa película se llama The Man de Fred Zinnemann. Exacto. Entonces, todas estas películas, The Wild, había otro también que era. The Wild One, claro. The Wild One. La eslovena, como motoquero. Claro, entonces,
DiCaprio pasó por lo mismo, pasó siendo el galán en sus primeras películas, pero rápidamente DiCaprio supo escoger muy bien sus roles y empieza a saltar a películas donde lo muestran como una persona mucho más vulnerable. DiCaprio también se empieza a someter a transformaciones físicas, que también es algo clave como para pensar en actores que heredan el estilo Brando. De hecho, alguien mencionaba en un libro muy bueno que Brando dominaba la transformación física, digamos una mutación completa de su cuerpo, y lo que hace en El Padrino, lo que hace en otras cosas. Este libro sería bueno que lo que se lo llama, haga la referencia para, sí, se llama Anatomía de un actor, de Cahiers du Cinéma, Marlon Brando, por Florence Colombani. Uh-huh. Es un libro bacán porque en este libro, ¿cómo dice? Copado. Un libro copado porque eligen solamente 10 personajes de una filmografía. De hecho, la misma autora dice, esto es un ejercicio difícil, pero me la juego por estos 10 personajes porque representan a lo mejor las 10 cosas clave, digamos, que representan a Marlon Brando. Bueno, y en este libro hablan de que Brando era muy valorado por sus directores, tanto Elia Kazan como otros, porque él se transformaba físicamente en sus roles. Y DiCaprio, bueno, si uno recuerda The Revenant o la película esta que hace la de Scorsese, que es el millonario Howard Hughes. El aviador, ¿no es cierto? Traspasa eso, Day-Lewis también un poco. Sí, Daniel Day-Lewis, DiCaprio. A mí, en particular, yo tenía dos nombres que te lo había mencionado por ahí en la semana, que evidentemente no se parecen físicamente a Brando, pero mantienen este semblante ermitaño que tenía Brando fuera de las películas, y también se parecen mucho en su esquema, en cómo conforman el modelo. Uno es Joaquin Phoenix. Creo que es muy Brando, Joaquin Phoenix, también en su relación con la industria. Y el otro es uno fallecido, pero muy querido actor, es Philip Seymour Hoffman. El actor típico de Paul Thomas Anderson, ¿no? Sí, yo creo que ese era un buen... Se me había olvidado él. De hecho, lo enlazan... Ahora, contémosle a la gente que nos está escuchando que no son atribuciones nuestras. Hemos hecho un rastreo, tanto por libros como por distintas revistas. Y a todos los que hemos nombrado en algún momento los han familiarizado, los han anexado a Brando. Sí. En el caso de Philip Seymour Hoffman es por el tema de la gordura también. De cómo el que partió, digamos, no sé si siendo el actor más guapo joven, pero si era el típico rubio, ¿no es cierto? Galán, un tipo... ¿Rubio Galán? ¿Hoffman? Sí, no, como, sí al principio sí. En su infancia. O sea, digo que no lo era, pero... es que nunca lo había asociado. Pre-perfume de mujer era un tipo muy distinto a como terminó, digamos. La gordura era un tema que lo agobiaba mucho a la hora de escoger sus papeles, él decía. Mira, yo lo otro que había escuchado mucho y siento que como que ese tipo está en una potencialidad que se perdió, Tom Hardy. Creo que Tom Hardy, cuando uno lo ve, él tiene una gestualidad y una forma de moverse. En películas incluso como Mad Max Fury Road, que es una película que me encanta, pero donde él casi no tiene parlamentos, pero todas las formas en cómo él se mueve, cómo él absorbe el personaje es muy interesante. O en una película que recomiendo que se llama Lock, donde toda la película está con él, ahí adentro de un auto manejando durante toda una noche. Es una película 85 minutos solamente con un actor. Todo lo que él hace es hablar por teléfono y tratar de solucionar un tema. Tremenda película. Y esa actuación, tú dices, este tipo es un sucesor digno de Brando, pero lamentablemente no le han dado los roles o no los ha elegido. Claro, no hay una continuidad. También se habló en algún momento, nota de prensa de New York Times, que Mark Ruffalo en algún momento pintaba para ser el nuevo Brando. Hoy en día ya ha pasado el tiempo y quizá uno podría hasta ironizar con eso, ¿no? Hay uno que también lo comentábamos la semana, Ansel Elgort. Sí. Un actor que tenía algunos planos en una película específica, muy parecido a lo que era el prototipo Brando en Un tranvía llamado Deseo. Que era una cuestión netamente visual. Digo, no sé si actoralmente se parece tanto. Mira, yo vi Baby Driver, que es una de las películas, yo creo que hasta el momento su mejor película. Y tiene varias cosas, tiene varios rasgos y tiene varias formas en su actuar que recuerda mucho a Brando. Y de hecho ahora está haciendo un musical con Spielberg, que es West Side Story, el remake, porque también le gusta cantar. Entonces hay un, también es curioso, también está metiendo en ese mundo con Ryan Dolls, la película que hizo Brando con Frank Sinatra, se podría hacer ahí. Y además está haciendo una película con Nicole Kidman, donde está dirigida por el mismo director que hizo Brooklyn, y el trailer se ve muy bueno. Parece que ahora está empezando, justamente estamos justo en el momento exacto en que está comenzando a entrar esa, ojalá, una escalada de mejores papeles, ¿cachai? Y ahora yo no, es difícil, lo que ha hecho DiCaprio, yo creo que en estos 20 años es bacán, porque DiCaprio ha sabido escoger, digamos, con pinzas sus roles. Ahora está volviendo con Tarantino, ¿no es cierto? Hizo antes un gran villano con Tarantino en Django,
Con su alianza con Scorsese, una de las mejores alianzas que se han hecho entre un director y un actor. No sé, sí, sin duda es para tenerlo en cuenta. Y yo más bien lo digo por el semblante de Brando como belleza imperfecta. Porque Brando, una vez que deja de ser este sex symbol, se convierte en una belleza imperfecta, ¿no? Que la nariz quebrada, que sea un tipo un poco cachetón, que eso, claro, eso era muy criticado en la industria de Hollywood, de un tipo que no se mantenía en forma. Se ironizaba mucho con eso. Entonces, por eso a mí se me viene a la cabeza, si pienso, forma de actuar versus lo que representa en la industria, teniendo esta relación de amor y odio con la industria, entre Hoffman y Joaquín Phoenix son los míos. No dejemos de lado a uno que no, con el que no estás de acuerdo, pero en algún momento se mencionó que podía ser un nuevo Brando, que era Ryan Gosling. Bueno, ese se quedó en el tema de la belleza, ¿no? Sí. Claramente. Claramente. Ahí quedó nomás. Aunque The Drive ya no... Drive fue como, yo creo que más una obra del director que él. Yo creo que él lo colocan en buenas situaciones, pero... Si uno ve La La Land, no sé, se le ven muchas limitaciones, creo yo. No, todavía no ha sido la gran película. Está distanciado de... Sí, no, pero eso, no soy muy fan de Ryan Gosling. De este Brandito. Brandito. ¿Y por qué es difícil encontrar a un nuevo Brando? Alguien me decía la semana pasada, a propósito de este capítulo, que le comenté que íbamos a hablar de esto, decía que con James Dean no pasa eso, porque con James Dean, cuando uno dice ya, ¿quién es el James Dean o quién fue el James Dean de principios del nuevo siglo? James Franco. ¿Por qué? Porque él lo personificó en el biopic sobre James Dean, que es una buena película hecha para televisión, pero no se ha hecho una película biográfica de Brando. Se han hecho algunos intentos desde otros países. Hay una película de Túnez, que fue la película en la que Marlon Brando iba a actuar antes de morir, que se trata de un actor tunecino que sueña con viajar a Hollywood, y ahí hay una reminiscencia a un Brando que no se parece tanto, ¿no? Pero no, Estados Unidos o Hollywood o alguna productora no ha hecho una película de ficción en que se proponga un nuevo Brando. Quizás cuando pase eso vamos a tener algún modelo como para armar, como en el caso de la similitud que hay, que es más física que actoral, entre James Franco y James Dean. Sí, también creo. Y lo que sí se han hecho son un par de documentales nomás, ¿no? Que son el documental Meet Marlon Brando. ¿Ese es el que tiene las imágenes digitales? No, sí, que es muy, eso también pasó mientras no estuvimos al aire. Listen to Me Marlon. Listen to Me. Documental del año 2016. Que entre paréntesis, qué curioso que Brando se tenía tanta fe y tenía un ego tan grande que grababa su voz en distintos cassettes, ¿no es cierto? Sí. Porque le habría dicho a la gente que estaba con él en su casa, no me acuerdo, en la isla, Tahiti, ¿cómo se llama? En Tahiti, en alguna parte. Algún día van a costar millones de dólares. Bueno, casi la chuntó, porque a ese documental le fue muy bien, ¿no es cierto? Y grababa estas sesiones que quería vender, ¿te acuerdas que fue noticia hace un par de años? Sí, sí. Las sesiones por actuación a distancia que él quería hacer. Qué cómo genial. Tenía que actuar un actor del futuro, y apréndelo solo escuchando al mejor actor de todos, a Brando. Ahora que mencionabas lo de Tahiti, Víctor, me acordaba también de que creo que también hay otro componente que influye en la idea de leyenda o de mito de Brando, que tiene que ver con una vida personal muy trágica. No sé si concuerdas, porque creo que eso también acrecenta un poco la leyenda, esta idea del ermitaño, que se abre una isla, que trata de armar su propio imperio, pero todo le sale mal. Su familia se desarma, todo un tema muy difícil. Y eso hace, estoy de acuerdo, eso hace que quizás yo lo emparente más, insisto, con Hoffman o con Phoenix, que con otros actores que a lo mejor físicamente se parecen más. O que representan algo más en la industria del espectáculo, que es DiCaprio, que anda viajando por todo el mundo haciendo charlas sobre calentamiento global, que me parece muy bien. Brando quizás lo hacía también, tenía otras luchas, ¿no es cierto? También fue activista, pero el otro día que me comentaba, si Marlon Brando estuviera en la actualidad, quizás no tendría Instagram, no tendría seguidores, estaría marginado de eso, ¿no es cierto? Y en esa onda de ser antiindustria, quizás se emparenta con otros diferentes a los que a primera vista parecen como los más brandistas. Bueno, nosotros conversamos también antes de esto de la idea de que la tragedia también está asociada, por ejemplo, lo de Heath Ledger. La idea de que un gran episodio trágico como lo que le pasó al final también acrecienta el legado actoral, se quiera o no. Y eso ocurre mucho con mitos que se empiezan a construir, por ejemplo, en el caso del papel del Guasón, o cosas que empiezan a pasar y la gente se convierte en un relato que está por fuera de cámaras, pero que también es tan importante para la gente porque también es parte de la cultura, finalmente, esa idea. Sí, es verdad. De hecho, tiene que ver mucho con lo que está pasando en la actualidad, con el periodismo también, y de cómo se van inflando historias o se van cambiando historias para hacerlas más interesantes de lo que son, ¿no es cierto? Sí. Oye, se nos olvidaba otro que también tiene legado de Brando. No sé si estás de acuerdo o no, pero la prensa se hizo un festín asociándolo a él. ¿Quién? ¿Está en el Brandómetro? Déjame ver. Johnny Depp. Ah, sí, está en el Brandómetro. Está en el Brandómetro, pero no tenía idea. Y está en un puntaje muy bajo, de hecho. Ah. Tiene alto sex appeal y bajísimo en todos los niveles. Johnny Depp partió...
Ahora, ¿le Johnny Depp tiene un mérito, que dirigió a Marlon Brando en una de sus últimas películas, cierto, The Brave, El Bravo, del año 1997, y también trabajaron juntos en Don Juan de Marco. Y él tiene la garantía de que él decía: yo recogí mucha enseñanza que aprendí en rodaje en el set de Marlon Brando. Y mira, y justo para terminar con Depp, si hablábamos del tema de la transformación física, yo creo que a Johnny Depp es donde justamente se le pasa la mano. Sí. Y de la mano de Tim Burton, sobre todo. Como que lleva la transformación física de su cuerpo a niveles que llegan a ser caricaturescos. Yo creo que ahí está también la diferencia entre uno y otro. También es interesante que Johnny Depp, pese a eso, que también estoy de acuerdo que lo han pintarrajeado de miles de colores, Johnny Depp tiene una relación con el cine distinta a la que tiene DiCaprio, a la que tiene Mark Ruffalo, un tipo que preocupado por la dirección, sí, preocupado por actuar para películas independientes dentro de la industria, siempre trató de ser diferente en ese ámbito. Tuvo mejor pasado, sí, que presente, sin duda, sí. Pero tiene películas con Jarmusch, Deadman. Sí. Respetable Kusturica, pasado. Respetable pasado, sin duda. Bueno, vamos a seguir con la música en este Mundo Sembrando 2019. Nos vamos a escuchar Ha Sabido Sufrir, de Los Electrodomésticos. Ahí escuchábamos a la banda chilena Electrodomésticos con la canción Ha Sabido Sufrir, del disco La Nueva Canción Chilena, del año 2004. Una gran banda chilena que justamente sacó este temón en el año de la muerte de Marlon Brando, a quien estamos dedicando este capítulo de regreso del Mundo Sembrando, que escuchas por Radio Santo Tomás y Radio Pasillo de Montevideo. Así es, de vuelta aquí en el Mundo Sembrando. Y antes que pasemos a un tema asociado, quería mencionar acá tres personajes que se nos llevan del Brandómetro, según esta respetada revista. Uno de ellos, yo creo que ya cayó en desgracia hace rato, Russell Crowe. ¿Qué opinas? Oye, yo, sin haber visto el Brandómetro, yo te lo iba a mencionar hace un rato. Russell Crowe, es que se hablaba mucho en su época. Sí, en La Mente Brillante, hora, digamos, post Gladiador. Oye, qué malo, Una Mente Brillante, pero bueno, hablaremos de eso en otra otro lado. Pero hoy día totalmente desaparecido, yo creo que no. Uh-huh. Sin importancia. Bueno, Mickey Rourke, también. Sin comentarios. ¿No es cierto? Ahora, digamos que el director Darren Aronofsky le dio una segunda oportunidad con esa gran película que es El Luchador. Uh-huh. Pero de ahí, digamos, que totalmente separados. Y por último, Sean Penn. Sean Penn, sí. Tiene más... Sí, tiene cosas. Tiene un activismo también muy 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 a lo Bono de YouTube, muy posero. Muy Brando también, en su actitud fuera de cámara, sí, un poco más fuerte. Bueno, y invitar a la gente que nos está escuchando en Chile, en Uruguay, donde sea, que a través de nuestra fanpage, que aparte que nos dé like ahí en la fanpage del Mundo Sin Brando, que proponga cuál es el nuevo Brando para ellos. No solamente por un parecido físico, sino que quizás lo que más nos interesa a nosotros es por la forma de la actuación. Y no solamente de habla inglesa, a lo mejor un actor chileno o un actor uruguayo también. Bueno, que ellos ¿sabes de quién se decía que tenía muchas cosas de Marlon Brando? De uno que estuvo invitado en el Mundo Sembrando hace un par de años, el señor Nelson Villagra. Ah, mira. El protagonista de El Chacal de Nahuel Toro, la película chilena más importante de todos los tiempos. En esta cosa camaleónica que tú decías al principio, claro, de que Nelson Villagra podía pasar de ser el Chacal de Nahuel Toro a ser un gran conde español en Cuba en el siglo XVII, en esa gran película que es La Última Cena, sí, de Tomás Gutiérrez Alea. Totalmente. Bueno, preguntas para nosotros en este bloque final. ¿Cuál es el futuro de Brando como ícono? ¿Y cuál es la guía que podemos armar de películas? Nuestras cuatro recomendaciones para la gente que inquieta o curiosa después de escuchar este capítulo del Mundo Sin Brando, quiere saber a ver qué tanto es este Brando que mencionan estos tanto dos, que hablan. Tanto que hablan. ¿Por qué no le cambian el nombre a su programa una vez mejor? ¿Cuál es el futuro de Brando como ícono, señor Daly? Es que yo creo que polémicas más, polémicas menos con lo que pasó con el famoso video de Bertolucci. Yo creo que lo que él construyó como carrera es algo que, de hecho, en este mismo libro comentan. ¿Puede un actor construir obra como autor? Esa es una pregunta interesante. Es muy interesante. Es porque siempre se le asocia al director, o incluso a un guionista. Pero a un actor puede construir... Actuación de autor. Sí. Que en el caso de Brando, pasa. Entonces, acá lo postulan que sí, porque de hecho recogen una cita del director Joseph Mankiewicz, que se burlaba de esto y decía, ¿acaso un piano escribió la sinfonía? No, es un piano, como si fuera el actor solo un instrumento. Pero yo creo que ahí estoy en desacuerdo. Creo que lo que hace Brando en sus papeles, independiente del personaje específico que está armando por cada película, es que también hay algo que cruza entre uno y otro, que es una cierta metodología, una técnica que tiene él. Es muy importante, quizás para los que les interesa el cine o los que quieren saber un poco más, investigar un poco sobre cómo Brando se forma. Creo que la formación de Brando es algo muy importante,
cuando él se forma con Stella Adler y está toda esta lucha entre... se empieza a formar el Actor Studio cuando él estrena Entre mi llamado deseo, y él se convierte como el gran protegido de esta gran profesora. Lo que él genera como, digamos, mientras está perfeccionando este método de enseñanza donde él va recurriendo a una técnica, una metodología. Que es el interior de la persona para dar con emociones que estén escritas en la ficción. Claro. Y cómo esto se empieza a oponer también al método Strasberg, y empieza a ver una cosa que si uno va leyendo es bien interesante, porque finalmente Brando, incluso en muchas entrevistas, de hecho tú me has compartido varias en estos últimos años que no hemos estado al aire, donde Brando a veces desprecia el rol como técnica del actor, es como, nuestro trabajo es pararnos frente a cámara y ser nosotros mismos, claro. como si no hubiera una técnica detrás, pero en realidad si uno va leyendo un poco sobre la formación de Brando, fue una formación muy intensa. Es que quizás lo más interesante, la lectura más interesante que se puede hacer al respecto, es que él tenía una filosofía para actuar que era la misma filosofía que él aplicaba para vivir, en donde su famosa frase de todos somos actores, estamos actuando cuando hablamos con nuestros padres, cuando vamos a comprar algo, claro, estamos siempre actuando. Yo creo que aplica porque él era un tipo muy curioso por las personas y quizás estaba actuando todo el tiempo porque pensaba que la actuación era parte natural del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, uno no puede dejar de desconfiar cuando piensa que, o cuando escucha, o cuando lee esas declaraciones que Brando hacía de odio hacia la actuación. El tipo, yo creo que en verdad no odiaba la actuación. Era lo que lo movía en la vida. Sí. Quizás lo que odiaba fue la consecuencia del actuar, que era la fama que tuvo, ¿no? Que claro, lo tiene ahí en unas fotografías que pueden buscar en Google cuando le pega a una ex mujer, ¿no es cierto? O, digamos, todas las tragedias familiares que le sucedieron. Que lo llevan a aislarse y a derrochar su dinero y a entrar en hartas como tragedias personales que yo creo que quizás lo hacen revisar estas cosas con un poquito más, una revisión más agridulce. Y lo convierten en un hombre, en un actor, en una estrella ermitaña, ¿no es cierto? Que no quiere luces, no quiere más, más planas. Claro. De hecho, un dato curioso, yo me enteré hace muy poco que en el Oscar de 1989... en el cual él está nominado como mejor actor de reparto por una película que se llama Una estación árida blanca, por un rol de abogado, no va a la premiación, en una época en que él ya estaba un poquito más dado, asistía al show de Larry King, aparecía en la revista, no tenía la frecuencia para hacer papeles como la que había tenido en los 50, sin duda, pero tampoco va, ni siquiera en esa época, en que había aceptado después, años después, hacer una especie de sarcasmo del Padrino, un novato en la mafia. Una película que odio y que a ti te gusta. Con Matthew Broderick. Sí. Pero entonces ese Brando, que tenía un poco de mejor humor, entre comillas, tampoco iba al Oscar. Interesante el dato. Bueno espérate, para complementarte eso, a propósito, y esto me lo enteré recién, la escena del Padrino 2, en que están todos sentados, es como un flashback, en que te muestran a toda la familia. Que es la única escena donde sale Marlon Brando en el Padrino 2. Que no sale. No sale. No, pues. ¿Te acordáis la escena? Te hacen, mira qué curioso, tú la recuerdas como que aparece, pero en verdad se le ve de espalda. En la escena después yo dije, en verdad, están todos esperando a Brando, Brando no llega, están todos esperando, celebrando el cumpleaños. Ya viene el papá, lo están yendo a buscar. ¿Viendo? Y cuando aparece, cortan, pero no te muestran a Brando. Cuentan acá que Coppola le había dedicado ese día, esa jornada, a Brando para que Brando fuera por un día a grabar esa escena. Le dijo, mira, quiero que tu personaje vuelva a aparecer en esta película. Y Brando le dije, no pienso ir. Y esa escena, después Coppola la reconstruye en la idea de la ausencia de Vito Corleone. Ah, mira. ¿Cachai? Pero en tu mente a veces uno cree que lo ve. ¿Sabes por qué se daba la confusión? Porque alguna vez busqué ese dato, porque cuando uno ve en IMDb, por ejemplo, la lista de películas de Brando, aparece como en El Padrino 2, aparece que aparece Marlon Brando. Quizás usaron su voz, pero en verdad no aparece, po, la imagen no está. Pero tiende al engaño entonces la escena. Claro, porque... está construida porque claro, finalmente no aceptó, porque está en Tahiti y dijo, no pienso irme de Tahiti para ir a grabar esta cuestión. Bueno, pasando a la otra parte de este bloque, ¿cuál es la guía? ¿Cuáles son las películas claves de Brando? Que no hemos hecho esta película muchas veces a lo largo del programa, pero vamos una vez más. Bueno, yo planteo Apocalypse Now como referencial por lo que significa esa película en la historia del cine. ¿Y por qué? Porque tiene que llamar mucho la atención de que Brando, con toda la fama y con todo lo que significaba para la actuación en el cine, haya sido parte de esta película en la que solo aparece 23 minutos. Pero es una película en que tiene un protagonismo sin aparecer, sin estar tantas veces en cuadro. Eso creo que es una cuestión que nos ha dado mucho en la historia del cine. Sí, como que Brando construye ahí una figura tan grande como casi un dios. Que es justamente lo que hace en la película, digamos, sí, en la misma ficción. Es tanto, y bueno, y eso también te habla de lo impredecible de Brando, por el mismo propio Coppola que cuenta en los diarios de rodaje esa película, que Brando nunca aparecía, llega rapado por decisión de él,
se decide transformarse porque quiere, y con sobrepeso, y además llega, digamos, sin saberse los diálogos, y van tratando de reconstruir un poco a poco. Entonces, pero sin embargo, cuando uno ve la película, el personaje él es magnífico, es como el único cierre posible en la película para, digamos, una cosa tan épica y tan larga. Era algo igualmente profundo pero íntimo al mismo tiempo. Yo me acuerdo cuando vi esa película en el cine, cuando estaba estudiando periodismo, año 2001, la versión Redux, sí. No podía creer que, ¿dónde está Brando? Porque claro, uno la va a ver porque Marlon Brando es parte de la película, y finalmente aparece en una foto, aparece su voz, ¿te acuerdas que hay mucho de elemento vocal? En el bote empiezan a escuchar la voz, y solo aparece en los últimos 22 o 17 minutos, qué sé yo, y aparece siempre entre las sombras. Creo que esa película es un paradigma de lo que significa Brando, y que lo que significa, uno que también ha sido muy menospreciado en el último tiempo, pero es un gran director que hay que revalorar en algún capítulo, ojalá esta temporada, que es Francis Ford Coppola. Coppola, sin duda. Es tremendo. Película 2 que me gustaría que quien se atreviera a indagar a Brando ahora en 2019 la viera sí o sí, El Nido de Ratas, On the Waterfront, o La Ley del Silencio, con el nombre que sea. La película de Marlon Brando que hace al boxeador de los muelles de Nueva York. Creo que es una gran película y que tiene todo ese Brando haciendo el papel de un tipo común y corriente. No Julio César, no Vito Corleone, no el psiquiatra de Don Juan de Marco, sino que el papel de un paria, ¿no es cierto? Como dirían los mexicanos. Se me había olvidado Don Juan de Marco. Don Juan de Marco, sí. Por tirar un dato más actual, pero creo que el papel de un don nadie, digamos. Y de hecho la escena más famosa justamente dice esa frase, un don nadie. A propósito de que llega un momento en que los grandes actores de la industria se olvidan de hacer papeles comunes y corrientes. Es la crítica que se le hace a DiCaprio. ¿Cuándo Leo DiCaprio va a volver a ser Juan Pérez? Porque es el gran Gatsby, el aviador, Howard Hughes, ¿no es cierto? Siempre papeles, el lobo de Wall Street, papeles muy grandilocuentes, de tipos de mucho dinero. Entonces lo que logra Brando... Excepto la película donde se ganó el Oscar, que es la del... La que pelea con el oso. Pero le pega un oso, digamos, ya eso. No, el oso le saca la. Pero se pelea con un oso, digamos. Está no, pero digo, de ahí, acción, ahí de aventura. No, digo que ahí el personaje es como. Ahí sí que no es nadie, digamos, un tipo que caza pieles, no es un tipo muy importante. Pero sí hace falta, quizá, eso. De hecho, la gran crítica que se le hace a los Oscars generalmente es que hay una tendencia en los Oscars generalmente a darle el premio Oscar al quien mejor imita a un personaje histórico. Stephen Hawking, Abraham Lincoln, Daniel Day-Lewis. Como es que la figura histórica. Eso es lo que te digo, la tiene mucho histórica. Peso, claro. Y se evalúa tanto casi más al efecto cultural que tiene esa figura histórica más justamente, que el actor. Justamente, claro. Entonces por eso destaco esa película porque obviamente para las nuevas generaciones Brando es el padrino. O sea, vean a Brando 20 años antes hacer un papel de don nadie en una película que es la actualidad de esa época, de 1953-1954, que además está basada en un reportaje. Tiene una matriz periodística esa historia de cómo hay sindicatos que administran las fuerzas de trabajo en Nueva York. Sí. Creo que me parece que es muy interesante. Tremendo. Faltan tus dos. Por mis dos. Bueno, la primera mía, comparto contigo Apocalipsis Ahora. Yo cuando la fui al cine también, el Apocalipsis Now Redux, quedé demasiado impactado porque era una película de la que igual en ese tiempo yo había oído, pero nunca había ido a ver al cine. Y la experiencia de ver la película te transporta, digamos, a un mundo. Creo que lo que hizo Coppola en esa película es como irrepetible. Y cuando se produce la aparición de Brando, es casi surrealista, como que te lleva a otro lugar. La película empieza cada vez a este viaje como medio casi lisérgico por la selva. Con The Doors, y que aparece un jaguar. Cada vez se empieza a volver más loca esta cosa. Y cuando llega al final, es el momento en que el coronel Kurtz se toma la película y Marlon Brando se come el resto de la película con esa secuencia con Martin Sheen. Por mí, esa película creo que es imposible dejar de ver. Y la primera, que yo creo que es la primera de Brando con peso, y es una de las primeras que yo creo que alguien debería ver, es Un tren vía llamado eso. También, la idea también de la persona común y corriente, que en este caso, claro, es un tipo violento, misógino, muy brutal, pero que Brando construye con una fuerza y con una pasión y con una... con un trabajo que es muy, muy, muy increíble. Creo que eso, por ejemplo, cuando uno agarra esa película, lo contrasta con Reflejo de un ojo dorado, donde todo es sutileza, donde es todo muy distinto. Es curioso ver ahí el rango, digamos, que tiene él. Quizás consigue, qué curioso que enlazamos Un tren vía llamado Deseo y Nido de Ratas, ambas dirigidas por Elia Kazan, el director que le sacó más partido a Brando.
Y Apocalypse Now, y una que no hemos mencionado como recomendación porque asumimos que es recomendación de cualquier persona que es El Padrino, ambas de Francis Ford Coppola, claro. Los dos directores que tuvieron al mejor Brandon. Así es, y creo que eso es algo bueno. Y por acá, el último Tango en París también, estos son de los, digamos, de los grandes roles, su personaje de Paul, que, uh-huh. que quizás el personaje que, como habíamos mencionado en ese capítulo, ¿verdad? El personaje que a él más le dolía, porque esa película, con mucha improvisación, los diálogos son cosas que está diciendo Brando de su propio, claro. digamos, su propio pensamiento, y es fuerte esa película. Lo llevó a su yo interno, recordando a su madre, sí. borracha, cuando le habla a la ex mujer, o sea, a la mujer fallecida en sí. el ataúd. Una claro. escena muy, entonces, muy potente. A mí siempre me ha pasado, que creo que lo conversamos en ese capítulo también, que no encuentro que sea una gran película donde me haya llamado. O sea, digo, El Último Tango en París. El Último Tango en París. Pienso que es mejor su performance que la película misma. Sí, es verdad. Porque en esa película se borran tanto las líneas del actor con el personaje, que es interesante, muy interesante. Está muy inflada esa película para como, mí. Como película, dice. Como tú. Película. No sí. como, claro, con la actuación sigue siendo uh-huh. increíble. Bueno, nos vamos a ir con la última canción del día de hoy. Nos vamos a escuchar a Pachamassive con el tema Pachangueando, de la banda sonora de Me Estás Matando, Susana, película mexicana del año 2016. Ahí escuchábamos Pachangueando de Pachamassive, de la banda sonora de Me Estás Matando, Susana, dirigida por Roberto Schneider en el año 2016, película protagonizada por Gael García Bernal, que deberíamos analizar en algún capítulo futuro de esta temporada del Mundo Sin Brando, que está siendo transmitida por Radio Santo Tomás de Chile y Radio Pasillo de Uruguay. Así es. Y bueno, cerrando este capítulo que retoma Brando, y ojalá durante la temporada quizás tomemos otro más para hablar de algunas de las películas que con el tiempo hemos ido tocando, ¿no es cierto? Hemos tratado de completar su filmografía de a poco, uh-huh. tomando una película por aquí, cada temporada tomamos quizás una o dos. Y ahí también uno surge la pregunta, dice, ¿cuál es ese rasgo de Brando que uno diría, este es Brando, para ti cuál sería ese? Uf, qué difícil pregunta. Creo que, para no dar lata con el asunto, lo que es irrepetible de Brando es poder encarnar con toda la presión que significa estar al interior de un rodaje. Y creo que la escena de enrostrarle su mala vida a su hermano en Nido de Ratas, la escena del taxi, es una escena que resume eso. Es decir, lograr la escena más, una de las escenas más dramáticas de la historia del cine, con una cámara gigantesca enfrente y con unos focos que te están haciendo transpirar la nariz, digamos. Me impacta mucho esa escena cada vez que la veo. La escena de Nido de Ratas, del taxi, por si la quieren buscar en YouTube, en que personifica a Terry Malloy y entabla una conversación dramática con su hermano. ¿Sabes qué? Para mí, yo creo que Brando, como lo que lo resume, es como una mezcla entre una cosa muy lírica y una cosa muy violenta. Como que de pronto es muy sensible y de pronto es muy brutal. Como que tiene como esa idea del lado femenino y masculino como muy exacerbado. Y creo que eso para mí concentra como lo que tiene Brando, lo que es capaz de hacer en una propia escena o durante toda la película. ¿Y en qué escena, de qué película crees que se logra eso? Yo creo que, la que mencionaba recién, en Tranvía Llamado Deseo. Ahí está ese personaje. En Stanley Kowalski está de pronto ese personaje llorando y que se sabe totalmente equivocado y derruido, y de pronto está siendo totalmente violento y inmoral, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí está ese Brando que grita a Estela totalmente fuera de sí en esa calle mojado, ese plano, por algo yo creo que se quedó pegado, digamos, en la mente de la bonita, bonita secuencia de, sí. de la película de Elia Kazan. Sí. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este capítulo de Regreso del Mundo Sin Brando. Estamos muy contentos con Andrés de volver a hacer radio. El noveno año del Mundo Sin Brando no es poco, ¿eh? Así es, íbamos a cumplir 10 años, qué heavy. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chao. Chao, chao.